Y por último, en Kansas nos dice que pongamos el nombre del equipo, la salida de datos, el número de paquete. ¿Vale? Pues muy fácil porque solo tenemos que crear una variable paquete para 0, punto y coma. Empieza valiendo 0. Al final, antes de hacer el salto de línea. Me sobra esto. Y aquí imprimo el número de paquete. Sería el punto print paquete. Y al final el nombre del equipo con el println para que salte de línea. println Vengadores, por ejemplo. Y luego al final tengo que el paquete incrementarlo en el paquete más más. Compilamos. Subimos. Sería un poquito pajarito, pero sí funciona, ¿vale? Lo que no hemos puesto después el número de paquete es una coma. Luego aquí, después de la M, una coma, ¿vale? A ver ahora. Sí, paquete 0, paquete 1, paquete 2 y al final el 2. Muy bien, perfecto.